Taylor. I think he's on his way to a unanimous decision. If you're a fight fan, get ready for 3 minutes of high drama now as a desperate and determined Julio Cesar Chavez tries to take out a fading and battered Meldrick Taylor, who has completely dominated him through most of the fight. And he's a warrior. Look at him. He's trying to stay there and trying to apparently push Chavez out. Play it safe and box. And it's a tired Meldrick Taylor slipping to the canvas. You expect the aggression to be with Chavez, but it's more so with Taylor. He's fine like he's behind on force. Well, they're both tired. Eso que acabamos de ver es el mejor último round de todos los tiempos. El 17 de marzo de 1990, la arena boxística del Hotel Hilton en Las Vegas recibía al poderoso León de Culiacán y su aura de invencibilidad acumulada en más de una década, Julio César Chávez. Se fajaría contra el ex oro olímpico estadounidense Meldrick Taylor. Campeón de peso welter ligero de la Federación Internacional de Boxeo, el mexicano Julio César Chávez, la leyenda viviente, por su parte era considerado el mejor peleador libra por libra del mundo y campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Ambos, Meldrick y Chávez, llegaban invictos, lo que engrandecía la expectación por este peleón. La campana sonó y desde los primeros minutos se hizo notar la explosiva agilidad y rapidez de Meldrick Taylor, 4 años menor que un Julio César Chávez que se acercaba a los 28 años. Ante tal movilidad, el mexicano iba y venía hacia el oriundo de Filadelfia, esperando atento para asestarle ese temerario poder tan elogiado por los expertos. Meldrick Taylor hizo una gran pelea, iba ganando por puntos. El mismo Julio César Chávez definió esta pelea contra Meldrick Taylor como la pelea más dura, la más difícil en toda su carrera. El gran ídolo de México, Julio César Chávez, no tenía otra opción más que jugársela, írsela, rifársela con todo. No iba a ganar de ninguna manera, iba a ganar por puntos. Meldrick Taylor, honestamente, había sido superior técnicamente durante todo el combate y en ese último round, Julio César Chávez lo golpeó con toda la brutalidad, con toda la fuerza, con toda la ira que tenía en ese momento. Y solamente así ocurrió el milagro. Lo pudo noquear en el último minuto. En el último minuto logró el milagro y noqueó a Meldrick Taylor. Meldrick Taylor se levantó inmediatamente, pero no pudo escuchar las indicaciones del referee. No podía escuchar su voz y eso se considera estar totalmente fuera, totalmente noqueado. Claramente el referee le pregunta que si está bien. Meldrick Taylor ni siquiera escucha la voz del referee. Está totalmente ido, está totalmente noqueado. Esta victoria fue legal 100% para el César. Quien sabe de box sabe que esta pelea es una verdadera joya por el despliegue de agilidad, el despliegue de poder de ambos boxeadores. Eso la llevó a ser catalogada como la pelea del siglo y luego la pelea de la década por la revista The Ring, la revista más importante en Estados Unidos de boxeo y publicada desde 1922. Para los fanáticos sería por esto y por su dramático final una de las más famosas y controvertidas peleas en toda la historia. Simplemente, mis amigos, una noche de leyenda. Algunas personas erróneamente piensan que después de esta pelea Meldrick Taylor quedó con daño cerebral. Esto es una mentira, aunque sí, ciertamente fue una pelea brutal porque se dieron con todo. Cualquiera de los dos pudo haber terminado muerto, pero realmente lo que le pasó a Meldrick Taylor fue el resultado de golpes crónicos. Esto fue un daño crónico, lo que ocurrió con Meldrick Taylor, que fue muy lamentable, pero fue algo de años. Antes de pelear con Julio César Chávez, había tenido encuentros realmente duros, realmente devastadores.
Lo de Meldrick Taylor es demencia pugilística, y la demencia pugilística es un trastorno neurodegenerativo que ha tomado especial relevancia por sus características asociadas. Tiene otro nombre, también se le puede conocer como el síndrome del boxeador, y pues esto nos da una pista sobre su causa, sobre su etiología: tantos trancazos en la cabeza. Literalmente, así es. La palabra de raíz latina pugil hace referencia al boxeo, que en muchas ocasiones es la causa de la enfermedad por los reiterados golpes recibidos. Imaginen recibir la cantidad de golpes en la cabeza que recibe un boxeador o una persona que practica este tipo de deportes de contacto a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida. Son años y no es nada fácil. Aún así, no resulta tan difícil pensar en las repercusiones que pueden llegar a tener los golpes en el cerebro de las personas afectadas. Y la demencia pugilística es esto, es lo que tiene Meldrick Taylor. Es una enfermedad causada por diversos politraumatismos, diversos golpes y conmociones que derivan en una atrofia cortical del cerebro. Y es una enfermedad que solía estar en silencio, pero la popularidad del boxeo a comienzos del siglo XX con Muhammad Ali hizo que muchos profesionales y aficionados se volcaran al deporte, al box. Al principio los resultados no fueron evidentes, pero a medida que pasaban los años y después de Muhammad Ali, aumentaron los casos de personas afectadas de alguna manera. No es que hayan aumentado los casos, sino que ya se estaban dando cuenta. Antes nadie le hacía caso a esto. Los boxeadores terminaron con demencia pugilística, olvidados, decían que terminaban locos, no, tenían una enfermedad crónica a causa de tanto golpe que recibían. La noche de aquel 17 de marzo de 1990 está ya cincelada en la memoria de todos los mexicanos que amamos el boxeo. Aquel día se vivió una contienda épica, una contienda histórica en la que Julio César Chávez revivió, literalmente Julio César Chávez revivió arriba del cuadrilátero después de ir perdiendo para llevarse la pelea en los últimos segundos del 12º asalto ante el norteamericano Meldrick Taylor. Yo en este video les puse el último round porque realmente es lo mejor de todo el combate, pero vale la pena que veas toda la pelea y te des cuenta de que realmente Meldrick Taylor iba ganando. Iba a ganar Meldrick Taylor de no ser porque Julio César Chávez se puso las pilas en el último round, salió con todo. La esquina de Chávez le dijo: vamos Chávez, da todo lo que tienes, es ganar o morir, dalo todo Chávez. Y Chávez, como buen mexicano, sacó la casta en el último momento y nos dejó con una lección histórica. En el fútbol, mis amigos, es donde no se puede. En el fútbol son los ya merito. El fútbol es un excelente lavado de cerebro para tenernos a los mexicanos creyéndonos a nosotros mismos que no podemos lograr nada por más que lo intentemos. Ese es el mensaje que nos mandan con la selección mexicana, que no importa cuánto nos esforcemos, el mexicano nunca lo va a lograr. Sin embargo, si volteamos a ver al box, que es realmente el deporte nacional, estamos repletos de exponentes mexicanos que han ido a todas las partes del mundo, han viajado por todo el globo y han demostrado que México tiene mucha calidad. Si este video te ha gustado, compártelo en todas tus redes sociales, y más si eres fan de Julio César Chávez. Dios me los bendiga, muchísimas gracias. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Tenemos que llegar a 30,000 suscriptores. Ya llegamos a 20,000. Ahora la nueva meta es llegar a 30,000 suscriptores en 2 meses. Y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios y con tu ayuda, con el hecho de que tú compartas este video en todas tus redes sociales, vamos a alcanzar nuestra meta muy pronto. Y ojo, vamos a tener premios para todos ustedes al llegar a 30,000 suscriptores. Mi hermano y yo te hacemos una atenta invitación a que te hagas miembro de nuestro canal y te conviertas en nuestro mecenas. Tenemos 2 paquetes básicos: Gladiador y Héroe Legendario. Al hacerte miembro de nuestro canal tienes derecho a diferentes beneficios, como insignias de fidelización junto a tu nombre en los comentarios y el chat en directo, emojis personalizados que puedes usar en comentarios y mensajes del chat en directo, chats en directo exclusivos para miembros y prioridad al responder a comentarios, videos exclusivos, entre muchas otras cosas. Así que ya te la sabes, si quieres apoyarnos y quieres verte realmente guapo, hazte miembro del canal y únete a nosotros. Cómpranos cualquiera de nuestros 2 paquetes, Gladiador Básico o Héroe Legendario. Estamos en contacto. Muchísimas gracias y feliz año nuevo.